Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? señor? Yo lo miércoles 8 de febrero de esta, de este letargo postelectoral, de esta borrachera postelectoral, de este, eh o resaca postelectoral tiene diversos términos incluso los psicólogos y psiquiatras están tratando de averiguar de investigar eh, cuáles son eh, las consecuencias de una victoria electoral o de una derrota ambas cosas afectan es como cuando te casas sabes que vas a ser feliz pero no duermes las noches anterior porque lo desconocido a veces preocupa, más allá de que si es una circunstancia feliz o no, lo cierto es que los psiquiatras norteamericanos empiezan ya a estudiar como una enfermedad lo de la denominada resaca electoral, que les da a mucha gente, no solo a los candidatos ganadores o perdedores, sino también a sus seguidores. Dicen que estos sufren o gozan incluso mucho más que los verdaderos protagonistas, es decir, los políticos. Hoy miércoles 8 de febrero, eh, de, este año, de este mes que se está yendo rápido, contrario a enero que duró más o menos 49 días, este, este mes se está yendo como que rápido. Ya mismo San Valentín, carnaval, se acabó febrero y vamos al tercer mes y por ahí mismo acabamos el primer trimestre de este 2023 que huele a apocalipsis, que huele a fin del mundo, porque huele también a cambios necesarios. Y finalmente el tema del apocalipsis, del fin del mundo, es algo con lo que hemos aprendido a vivir. Ojalá. No se efectivice, ojalá no se realice. Eh, nos transmite como siempre TV Cable, Extreme, Extreme TV Cable, perdón, Canal 15 y Canal 709, y por supuesto también está, vamos, en primer lugar, digamos así, estamos en la plataforma digital Vito TVO. Luego de transmitir este programa, yo dos, dos tres horas después, o a veces al siguiente día, lo subo a mi canal YouTube, Angelo Barahona TV. Voy a presentarles, aunque tengo su nombre aquí, pero quiero hacerlo como lo hacían en campaña. Esta joven señorita ha ganado un curul para ser concejal alterna por la Revolución Ciudadana en representación del municipio de Guayaquil. Ella representaba al Distrito 3, aunque vive en Samanes. El tema electoral es un poquito complejo, no vamos a profundizar sobre eso. Eh, eh, ella... Eh, Va a trabajar por Guayaquil. Mejor que se presente ella misma, nuestra can, nuestra concejal alterna electa. Buenos días, buenas noches ya. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Emilene Aguayo, soy candidata alterna. A, no, candidata, perdón. Ya ganaste. Ya gané. <laughs> bueno, muchísimas gracias. Yo. Entré en la candidatura junto con Raúl Chávez. Eh, es que mío. Raúl te dé chance. No, pues, la verdad es que... Eh, ¿Quedaron todos, en eso? Todos los candidatos hemos trabajado en equipo. Okay. En realidad, desde el escaño 1 hasta el escaño 4 eh, o 5 en los otros distritos ha sido claro. realmente un trabajo maravilloso. Inclusive, estamos tristes de, de no ver... Estamos todos los días en contacto, todos. Claro, hicieran si su grupo WhatsApp. Sí, totalmente, y la verdad... Yo siempre me llama la atención porque ustedes comen, no ustedes, es decir, los candidatos políticos comen bastante, y es, es, es comprensible <laughs> porque, el, además les brindan la mayoría de las veces, pero es comprensible por el tema del desgaste de energía, ¿no? Entonces el cebollado, la empanada de queso, el muchín, el corviche, la tortilla verde, ¿en algún momento se enferman del estómago ustedes? Te cuento que, eh, te voy a ser sincera, nosotros... Más sí, que comer, enferma. caminamos mucho. Ya. Eso yo te puedo decir que... No, el, yo conozco candidatos... Bueno, no, yo creo que de, del especialmente nuestro... Especialmente de la tienda perdedora que pasaban comiendo. Ah, mira, <laughs> lo dijiste tú, no lo dije yo. Quiero, <laughs> quiero mostrarte algo, eh, pido a la consola, por favor. Eh, han, se han originado diferentes reacciones con el tema de eh, la victoria o la derrota según la tienda electoral. Cristina Reyes, que era, eh, fue una activista política y y asambleísta en su momento, en representación del Partido Social Cristiano, subió este video. Si no lo tenemos, me avisan para... Eh, mejor lo dejamos para el último. Subió un video en sus redes sociales... Ah, no, bueno, ese no es. Ese no es. Eh, Adriano, fue el que yo mandé ayer, que ayer no grabé aquí por, por un tema futbolístico. Ayer grabé y quiero agradecer a la gente de Panadería y Pastelería Adriana que me permitieron grabar en su local de La Francisco de Orellana, bueno, si no lo tenemos, lo vamos a poner después. Pero hay algo que llamó mucho la atención también, que es el video que estamos poniendo ahora, y es la parodia que le hacen al alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La gente se pregunta quién es este actor que lo hizo de manera bastante cercana a la realidad. Ney Calderón se llama este actor que sí. pertenece al grupo de Jorge Toledo y que hicieron algo que la verdad siempre ha resultado en, las, eh, en los momentos políticos. Mezclar el humor con la política, incluso los vuelve buenitos a los políticos, hace que lo veamos desde un diferente punto de vista. Yo voy a ver si puedo tener acceso a llamar a Jorge Toledo, que es el director, el creador de esta parodia. Tenemos la parodia, por favor, que fue el video que subimos. Que yo creería que le dio bastante, le dio bastante notoriedad al candidato Aquiles Álvarez. siempre, Pongámoslo con audio, por favor, porque la verdad este, lo amerita. <laughs> Colorá, ve, eh, de a cinco! ¡Aquiles, Aquiles! ¡Aquiles, Aquiles. Aquiles, Aquiles. Colorá, ve, eh, de a 5. ¡Aquiles, Aquiles. Me refiero a nuestro candidato, obviamente, a la alcaldía de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Con Aquiles Álvarez, los de siempre, se van porque se van. Y va a tener de asesora Tranquiles, ¿ah? ¿eh? Es el mejor asesor. Qué bien oye lo de Tranquiles, ¿eh? felicítenlo, que... Qué tipo más, qué imaginación, ¿no? Qué chispa. Un saludo también desde aquí a Tranquiles. Tranquiles Álvarez. Pero para alcalde no se olviden, es Aquiles Álvarez. Bueno, eh, lo primero que vimos fue la parodia de eh, Tranquiles. dirigida por Jorge Toledo con el actor Ney Calderón de Tranquiles, que era como se denominaba la parodia, que yo creo que fue uno de los efectos publicitarios, además sin costo, por si acaso me dicen. Que eh, motivó a que yo diría, motivó a unos votantes, motivó a que más votantes se decían finalmente por Aquiles, porque suavizó la imagen del candidato. Luego ha aparecido Rafael Correa, yo me alejo de cualquier, digamos, definición política, ¿no? Eh, los, la política para los políticos. Lo mío es entretenimiento, variedades, entrevistar a gente buena como nuestra concejal alterna electa que está aquí. Estamos esperando también a otra concejal y realmente no, no pienso profundizar en el tema político. Sí, ya la. La televisión me trae problemas. Imagínense yo, televisión en política, me infarto. Ahí está. Eh, lo del chaleco, al principio sí lo usaba Aquiles, ¿verdad? Uh -huh. Luego lo dejó de lado y. Es como un estilo, ¿no? Es como un estilo. Sí. Perfecto, regresemos rápidamente al estudio donde tenemos a nuestra. Eh, can, ya no es candidata, nuestra concejal electa dice que su principal le va a dar eh, todas las oportunidades de participar, como debería ser. Porque la verdad, eh, digamos, en. En el municipio que Fenece, veíamos mucho las mismas caras. Yo siempre decía, ¿por qué no le dan la oportunidad a sus alternos de participar, como sí si hacen muchos asambleístas? Un tiempo determinado eh, trabajas tú, otro tiempo determinado trabajo yo. No es el tema, diría yo, económico, sino más bien el tema de la alternancia, de la experiencia, de que también tus ideas sean por fin tomadas en cuenta. Yo le voy a preguntar a nuestra concejal electa un tema que a mí me involucra por completo, que es el tema del cuidado de los bosques. Samanes, en donde pues, he tenido el gusto de vivir, tiene muchos bosquecitos. Es una ciudad de la hermosa, obviamente mal diseñada, mal, mal ejecutada, y, y con gente que, que incluso se expropió de ciertas áreas para convertirlos en sus patios particulares. Pero ese es otro tema que en algún momento la ley lo va a determinar. Dentro de este bloque de samanes que está entre la Isidro Ayora y la Francisco de Orellana, hay un pequeño paraíso, hay un bosque. Creería yo, señora concejal, que usted eh, estuvo también al cuidado de ese bosque. Antes le llamaban el bosque diabólico, el bosque no sé qué, pero luego lo fueron adesentando. Yo fui a algunas ferias. No participé en ninguna, pero fui de comprador a algunas ferias que tenían, incluso una universidad, creo que hizo una feria también allí. Eh, háblenos de este bosquecito ubicado en Samanes. Y que, que, entiendo yo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que usted estuvo cuidándolo. Sí, bueno, eh, explica un poco esta parte de activismo claro. eh, ciudadano. Yo creo que uno se vuelve activista por necesidad más que por vocación. Y en el caso de lo que sucedía en Bosque de Samanes, es que teníamos este espacio que no estaba atendido por ninguna, por ninguna entidad eh, de la ciudad. Direcciones, en aquel momento, uh -huh. cuando nosotros comenzamos la gestión, en realidad no existía Dirección de Ambiente, solamente claro. existía la Dirección de Áreas Verdes. Y bueno, nosotros hicimos en aquel momento los procesos, eh, éramos algunos grupos, pero todos teníamos el mismo objetivo, ¿no? Todos claro. teníamos el objetivo de cuidar y de preservar este espacio. Claro. Pero estaba en total abandono, la verdad claro. el, el mantenimiento que tenía se lo, se lo agradecemos a vecinos, a personas que tomaban iniciativas, pero nos conformábamos con esto, con que okay. el bosque esté allí y todo bien. O sea, es, es, normalmente las, digamos, las áreas naturales. Es una bendición de Dios. Las áreas naturales también se, se recomponen rápido, se energetizan rápido. El invierno, el verano, que son nuestras dos estaciones, cual ayudan para que las áreas naturales pequeñas, medianas o grandes, a veces sin necesidad de la mano, siempre depredadora, siempre peligrosa, siempre chora del ser humano, no ataque el ecosistema. Y es lo que yo he visto en Usamanes, en donde viví por muchísimos años, no solamente... Eh, la gente desconoce las áreas que hay alrededor del Parque Samanes, por eso, más allá de que ha sido atacado y que yo no me pienso meter en política, porque podría verse de lejos que tengo algún tipo de intereses. Pero uno de los aciertos de Rafael Correa y, 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 y que fue ejecutado por Marcela guiñada fue el Parque Samanes. Guayaquil no tenía un parque, Guayaquil, no, de hecho ese es el único parque que tiene Guayaquil, Correcto. porque el parque forestal y se lo digo a los concejales y se lo digo al nuevo alcalde, el parque forestal debería estar eh, al mando del municipio, es decir eh, Uh, regentado por el municipio y Parques Samanes debería estar regentado por el municipio porque es muy desordenado que demos nuestros parques que si al Banco Central que si a la Fundación no sé qué que si a la institución esta otra del, del Estado que no sirve para nada entonces los parques son de todos los parques son pero en especial de nuestros niños ¿qué hacemos? la mayoría de ecuatorianos es de clase media y clase baja este, vivimos, viven en, en departamentitos pequeños ¿cómo encierras a un adolescente ahí? Y si son tres y cuatro metidos en un cuarto caluroso en pleno invierno, los niños guayaquileños necesitan salir, expandirse. Por eso también creería yo, creería yo que fue una buena decisión de la alcaldesa saliente, Cintia Viteri, en construir estas piscinas. A veces yo paso por sauces con un calor enorme y veo con qué felicidad niños, adolescentes y ancianos este, inmersos en estas piscinas públicas que antes no teníamos y que esto sí fue una, una, un acierto de Cintia Viteri. Ojalá se multipliquen por 20. ¿Por, por, ¿Por qué los pobres no pueden tener piscina? ¿Cuál, ¿Cuál es la razón? Dime que los pobres no viajen a Qatar. No pueden. Pero tener una piscina que se la puede regentar el municipio o el estado me parece hermoso. En mi época de niñez y de adolescencia ni siquiera habían piscinas deportivas. Entonces la gente que tenía ganas de nadar, de darse un chapuzón, no tenía. Porque por más que lo digan, señora concejal, se lo digo yo, por más que digan que Playas está cerca, que Pozoros está cerca playas y posorja está lejos y, sobre todo, está lejos para la gente de escasos recursos, para los que amanecen con apenas 2-3 dólares en el bolsillo. No nos engañemos con aquello de que playas está cerca, la playa es de Guayaquil. No, esa playa no es de Guayaquil, esa playa es del Ecuador y está lejos. Si, si quieres irte a playas, tienes que tener bajito 50 dólares por persona, porque el plato de arroz con pescado te cuesta 10 dólares, los pasajes 10 dólares de regreso y, y con qué te quedas, con un centavo. Así que, señora concejala, no, no tiene usted una propuesta. Este, en cuanto llegue al Cabildo con su principal y proponerle eh, eh, al alcalde de Guayaquil más áreas verdes, más áreas naturales y, ¿por qué no?, más piscinas eh, públicas también. Bueno, eh, tomando en cuenta tu, tu comentario, es importante que conozca también la ciudadanía, que conozcan todos que el plan de gobierno con el que nosotros hemos pedido el voto a los ciudadanos es un plan de gobierno que hemos trabajado todos. Ok. Entonces, o sea, ¿usted ha tenido participación en nosotros eso? Nosotros no es que estamos llegando a, a proponer a partir de ahora. Nosotros hemos, hemos formado todo este plan a partir de propuestas y las hemos ido trabajando, estudiando. Ahora ejecutarlas. Y viendo las posibilidades de que, porque bueno, uno como ciudadana, yo soy maestra, es mi profesión y entonces, ¿Da clases ahora? Sí, doy clases. ¿Se va a retirar? Eh, buena pregunta. <laughs> La verdad es que nosotros. Retírese, porque para que esté en el municipio. Mire, justamente. Si no la critiquen como Ursulita, que anda inaugurando Burtig <laughs> y todo, y sigue concejal, así se la gente. Mire, en... le cuento que, tomando un po, eh, Para terminar de responder okay. su pregunta al respecto de, de los planes, uno de los ejes principales del plan de gobierno de Aquiles Álvarez está volver a Guayaquil una ciudad más verde, pero con números reales. Quiere decir que nosotros vamos a mejorar esta tasa mínima que solicita la Organización Mundial de la Salud sobre lo que necesita un ser humano para poder vivir de una forma adecuada y digna dentro de los parámetros medioambientales que son 9 metros cuadrados por mm -hmm. persona y nosotros esperamos superar esta cantidad esperamos que crear hay un proyecto muy interesante dentro del plan de gobierno que son las terrazas verdes porque nosotros hay espacios donde no hay parques okay extensos espacios donde no hay parques y donde nosotros podemos mejorar con esas terrazas verdes en las cuales vamos a poder Mejorar la calidad del aire, que es algo muy importante, mejorar la calidad del aire ¿Y de Guayaquil. Creería yo uno, además de la delincuencia, uno de los principales problemas de Guayaquil. Ya uno de nuestros productores va a colocar el, el micrófono alguien que usted seguramente conoce muy bien, Emily Libera ¿Son amigas? Así, es claro. Emily Libera es concejal. Somos y ah, sí, casi el mismo nombre, casi, ¿no? casi. Casi el mismo nombre. La señora Emily Libera Lo voy a lo voy a decir. Suena como la posible vicealcaldesa. Me han pasado ese comentario este, y lo estoy repitiendo. Así que vamos a, a conversar con ella. Tenemos ya a una de las concejales que va a ser una de las más activas, va a dar guerra. Si, si no siendo concejal mejoró un parque, ella y otros bosque, más. Un bosque. Un bosque, perdón, un bosque. <laughs> Hay una gran diferencia entre Totalmente. bosque y parque. Y ahí viene uno <laughs> de los de errores. Las razones que tenemos que entender... Oiga, yo siempre porque decía ni siquiera parque. la parte... Le, le cuento algo, solamente claro. para tener un concepto que tenemos los guayaquileños equivocados. Me incluyo. Y es que si usted busca el significado de la palabra parque, es un espacio donde predominan las áreas verdes. y en Ni los siquiera samanes. Es escuche, no. y los lugares donde predomina el cemento se llama plaza. La plaza samanes, tiene okay. razón. Entonces, nosotros, no solamente eso, eh, la plaza centenario, la plaza... Eh, Vamos a decir, por ejemplo, la, Kennedy. Claro. El parque de la Kennedy, no, salvo. Estamos... Aunque es lo que más cercano. Exacto. Entonces no. nosotros tenemos que entender que lo que se ha venido construyendo en Guayaquil, en su gran mayoría, son plazas, no parques. Pero yo creo que esa eh, la culpa es ahora sí, vamos a hacerla pasar en este instante y vamos a recibirla a la concejal electa de la Revolución Ciudadana, la señora Emily Vera, permítame por favor. Hola. Emily, usted es bien la, joven, ¿qué edad tiene? Toca ya. Eso no se pregunta mentira. 26. 26. Sí. ¿Casada? Soltera. Casada Ay, no. con mi ciudad, enamorada de mi ciudad. ¿Y dónde, en qué colegio se graduó? Estoy, me gradué también en la Academia Naval de Almirante de ¡Ay, yo también. Ah, bien, claro. fui brigadier. S saludo, yo nunca llegué a brigadier. Yo siempre, de 39 Muy alumnos, mi puesto, ya, yo no sé si después lo hacían así, ¿no? yo tengo 43 años. Después de, digamos, siempre nos clasificaban por puesto. Entonces, entregaban la libreta, que era azul. Así es. Le, de, de, eh, primer lugar, hago, siempre lo tengo en mi mente. Segundo lugar, Martínez. Y mi madre siempre nerviosa, esperando que quede por lo menos quinto. Era como el mismo universo, yo siempre quedaba el último. <laughs> Puesto 38, Barahona, ese era yo. Pero la verdad, yo creo que ha demostrado que no tienes que ser un buen alumno o un excelentísimo alumno para finalmente triunfar en la vida. Y yo me considero un triunfador como lo son ustedes. Eh, y yo quiero preguntarle, estamos hablando también con la, con la otra concejala electa, quiero preguntarle si es verdad como pregunta importante, como pregunta número uno de este programa que se emite por Vito TVO si es verdad que usted eh, existe la posibilidad de que sea la vicealcaldesa de Guayaquil. No la han chismeado mal. Hoy día sí le han chismeado mal. <laughs> Bueno, nuestro, no, no le preocupa eso, no, eh, pero no le molesta. Nuestro líder, Aquiles Álvarez, okay. ya alcalde de Guayaquil, realmente hemos conformado un equipo bastante amplio, bastante joven, bien, con muchas bien experiencias. Bien. Eh, con mucha trayectoria, digamos, en el ámbito social, claro. eh, en el tema comunitario, en mi caso, es el tema de la defensa de la educación superior. Comentarte, Ángelo, yo fui becaria nacional del programa de becas Eloy Alfaro de nuestro expresidente Rafael Correa. Okay. Creo firmemente en que la educación nos permite romper círculos de la pobreza, nos, re, nos permite Totalmente. disminuir las brechas sociales. Entonces, nosotros nos vamos a sumar, obviamente, a la petición y al trabajo que va a realizar nuestro. Aquiles, nuestro, nuestro que decir, Aquiles, nuestro Aquiles, sí, es <laughs> nuestro Aquiles, él nos ha pedido que por favor no le digamos alcalde, hay que decirle igual, jugando. con mucho Aquiles. cariño, él es nuestro líder, nosotros Pero, vamos obviamente a eh, realizar todo lo que eh, sea en beneficio de la ciudad, obviamente trabajando en una hoja de ruta, trabajando en, en el proyecto, sobre todo en el plan de gobierno que está presentado en el CNE. Y ahora, ¿cómo les digo? Emily y Emilé, algo así. Emily. Yo soy maestra de francés, entonces normalmente la E no se pronuncia al final. Emilé, Emile, Emile, así. Emile y Emily. Y Emily. Así, qué complicado. Pero dentro de, de entre las similitudes del nombre existe también la similitud eh, política, de idiosincrasia, de concepción, y yo diría que también de percepción. ¿En qué momento? O, perdón, mejor, más bien, cuéntenos. Nosotros hemos tratado con Aquiles aquí, en mi caso, como periodista y entrevistado. Pero ya en el caso de ustedes, que es más cercano, y que esto supongo yo que a la ciudadanía le va a interesar saber, ¿cómo es Aquiles Álvarez puertas adentro? Eh, ¿Qué le hace perder el control? Eh, ¿Qué come, por ejemplo? Cuéntenme usted. Amelie. Bueno, te cuento que la verdad. Tiene rabietas, explota a veces. Mira que yo. Dígame la verdad. No, la verdad es que Explota. Miren, yo creo que nosotros hemos tenido una campaña bonita. extremadamente bonita, de verdad. Eso me preocupa. Es, es que es que no, sabes una cosa. Lo que pasa es que esta necesidad de cambio... Preocúpense cuando en un entorno, entorno humano la gente no se pelea, porque lo normal es que uno no se pelee. Sé, pues. Es que sabes una cosa. Lo que pasa es que yo creo que hay, hay algo importante. Como eh, mencionaba Emily. Cada persona que ha llegado a, a formar parte de ese equipo tenía ideas muy claras. No había peleas. No me unan a su equipo. Me voy a aburrir. Eh, no sé. Nadie se peleaba. Yo creo que podíamos. A nadie se le perdía la botella de cola. No. Nadie. Compartíamos no, pero... y todos decíamos COVID. Porque realmente había momentos donde estábamos, ta... habíamos caminado tanto, estábamos cansados, conseguíamos una botella de agua, la compartíamos. Mira yo no pero Aquiles es generoso sí les habrá dado no no, un... es que a veces hacíamos recorridos solo concejales a veces estábamos okay. con Aquiles teníamos todos cada uno tiene un distrito y, y trabajábamos de diferentes formas pero muy si, importante claro. que respondiendo a tu pregunta claro. al respecto del carácter de Aquiles Aquiles es una persona desde mi punto de vista bastante objetiva okay. nosotros todos los días teníamos claro qué es lo que íbamos a hacer cuáles son las actividades que íbamos a completar okay. y, y esto permitía que cada quien supiera lo que, estaba, lo que iba a suceder ese día eh, teníamos consignas bastante claras, éramos un equipo con mucha comunicación que todavía todo lo mantenemos todavía lo mantenemos pero yo creo que justamente esta necesidad de cambio que vivía la ciudad también nos hacía sentir bastante cómodos durante todo el trabajo que se vino realizando No he terminado, digo, no concluimos con la pregunta que le hicimos a Emily eh, la, la concejal Emily, y Emily, Emily, Emily. <laughs> Emilene Emilene, Emilene. Este, la pregunta para Emily pero es, es muy en serio aunque no lo parezca, ¿no? Es decir, si yo fuera usted y estuviera en sus tacones blancos, yo sí me acostaría pensando en la vicealcaldía. Yo, yo diría, no está mal, o sea, ¿qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué le favorece a usted y por qué los dedos empiezan a señalarla? Por la alternancia del sexo. Es decir, el alcalde hombre, la vicealcaldesa tiene que ser mujer. Queda claro que la revolución ciudadana se va a quedar entre 8 y 9 de los 14 escaños del Consejo Municipal. Y aún cuando se quedara con siete, también va a tener una relativa mayoría para elegir a su vicealcaldesa. Porque no va a querer a Aquiles Álvarez, ni en el mejor de sus sueños o pesadillas, tener a Jorge Acaiturri de vicealcalde. No va a querer. No van a coincidir. La va a preferir a usted. ¿Le han dicho ya, Aquiles, le ha dicho ya, usted va a ser la vicealcaldesa? ¿Alguien o solamente soy yo el que le he dicho eso? Diga la verdad. Mira, para mí es sumamente importante entender que esto no se trata de personas. Esto se trata de un proyecto político como tal. Angelo, nosotros hemos hecho historia en Guayaquil. Hace 31 años no existía. Yo, yo tengo 26 Y como que la gente todavía no se percata. Mira, ¿no? yo tengo 26 años. Desde que Así. yo nací. Existe un solo modelo de administración y no existe no existía más, no conocíamos más. Entonces, nosotros creemos en ese proyecto político que puede realmente transformar, trascender. Por eso no nos apegamos a nada. Las cosas no son de las personas. Aquí hay un proyecto Pero no es malo realmente. apegarse a algo. Si a mí alguien me dice, mira, es la posibilidad de que mañana te vayas a CNN, yo no creo que esté traicionando a Vito Teveo. Es diferente porque tú trabajas de forma independiente. Pero nosotros realmente, por lo menos las personas que estamos trabajando en este equipo, la mayoría viene de diferentes frentes con un objetivo en común, que era poder darle la oportunidad a Guayaquil de ser distinto, de ser diferente. Y a mí me recuerda mucho. Te voy a contar algo. Yo fui dirigente estudiantil de la gloriosa Universidad de Guayaquil claro. y la primera vez que yo participé en elecciones de la dirigencia estudiantil había un movimiento local. No voy a decir el nombre aquí en cámara, pero de los dirigencias que tenía 30 años en el poder. Social Cristian. Sí. <laughs> Las diferencias estudiantiles a veces también responden a ciertas banderas vale. políticas. Y nosotros participar como el Frente de Becarios, todos éramos becarios okay. en ese momento, llenó realmente eh, el espíritu del estudiante de decir merecemos más. Okay. No, nadie nos había contado que podíamos tener cosas diferentes, nadie nos había contado que podíamos soñar diferente. Y cuando yo empecé realmente la primera reunión que tuvimos con Aquiles, claro. sentí la misma emoción de decir, podemos transformar. Para mí la universidad en ese momento que representa mucho era transformar la universidad para poder transformar la sociedad. Okay. Y cuando tuvimos la primera reunión con Aquiles, me dio muchísima alegría eh, conocerlo realmente, un hombre muy inteligente, un hombre muy objetivo, un hombre con carácter, que es lo que necesitamos, y sin duda alguna un hombre que le duele las injusticias y eso nos hemos percatado en cada uno de los recorridos, cuando íbamos y conversábamos, aquí flor de bastión ha sido abandonada por más de 30 años, no tiene alcantarillado, no tiene calles dignas, y eso no, nos no, iba uniendo servicios. cada vez más en, en de, el relato, en el discurso. De, de, de... De ese, ese tema lo vamos a profundizar eh, luego, porque además creo que nosotros los guayaquileños, me, me incluyo, estamos absolutamente claros de los graves problemas que nos deja la doctora Cintia Viteri. Será la historia quien la juzgue o sabremos después quien, quien la juzgue ya yo creo que ese va a ser un problema netamente eh, de ella estamos con eh, eh, Emilene Emil, Emil Aguayo ella es del distrito 3 ha ganado un escaño como concejal alterna y eh, tenemos también a porque a, usted hay que ser exactos con los nombres además a Emily Vera que ella es eh, concejal principal le he preguntado de manera un poco osada si sueña con la vicealcaldía, toda vez que podría darse el caso de que a la Revolución Ciudadana, al tener mayoría en el Consejo Municipal, este 13 de mayo o 14 que se reúnen, elegirán vicealcaldesa, tiene que ser mujer, y este, ¿eres la más votada de las mujeres? De Guayaquil. Vas a ser la vicealcaldesa, por favor. No, no. Pero yo lo, lo digo en buena onda porque además te lo mereces. Imagínese, Guayaquil, una vicealcaldesa. Hemos tenido un vicealcalde que a mí me pareció que, que, que dentro de lo posible hizo un buen trabajo. Y yo creo que tener una vicealcaldesa joven, eh, de las nuestras en cuanto a condición social, porque todos hemos luchado por llegar hasta donde hemos llegado, a veces rodeados de injusticias absurdas. Pero, pero cuando Dios quiere dar por la puerta grande debe entrar. Yo quiero felicitarte, Emily, y al igual que, que la concejal Aguayo, yo quiero este, felicitarte y ojalá seas tú la vicealcaldesa de Guayaquil. Sería la primera vez que esta dignidad llega a manos de una mujer de extracto popular, de una bachiller de un colegio de clase media, como fue en el que yo también estudié y a una universidad de las clases más desposeídas. Ojalá, y pido este aplauso, para la que podría ser, señores, y es el primer medio en decirlo, la próxima vicealcaldesa de Guayaquil. Sí. Bueno, yo me sumo, ah, insisto, hay un proyecto bien, político detrás de eso. Vamos a confiar en las decisiones que tome nuestro querido alcalde Aquiles Álvarez. Pero qué bonitas tus respuestas, ¿no? Porque si a mí me dicen eso, yo, yo gracias, gracias. <laughs> no, vamos a confiar en las decisiones que tome eh, nuestro futuro alcalde Aquiles Álvarez. Okay. Hay mucho que trabajar, no nos. No queremos caer en cosas personales, es hay un proyecto político al cual hay que responder, hay que responderle a los guayaquileños, uh -huh. indiferentemente del espacio donde vamos a estar, vamos a responderle a los ciudadanos. Nuestro proyecto es muy ambicioso realmente, Así. y, y decirte que hay un. en mi corazoncito me dice realmente. Que necesitamos necesitamos trabajar desde el día uno es decir yo te digo desde el día desde hoy ya estamos nosotros trabajando no ustedes están reuniéndose ya eso es desde muy hoy cierto. estamos trabajando con mucho cariño mi mamá mi papá soy hija de una cocinera y de un comerciante que con muchísimo esfuerzo han logrado sacar a esta profesional primera generación de mi familia en ir a la universidad ¿Dónde vives? ahorita vivo en mucho lote pero okay. yo crecí toda mi vida en la cooperativa nueva luz eso queda en eso queda por la Florida, atrás del mercado de la Florida Norte. Nueva luz, nueva luz, una hija, oiga qué bonito y lo digo con alegría, ¿no? Una hija de ustedes llegando quizás a lo más alto dentro de lo que la administración municipal eh, corresponde. Y también a su lado, una mujer que también ha vivido en un área, pero se desarrolló en otra. Pero alguna gente piensa que Samanes es como que Clase Media. Samanes tiene muchísimos problemas. Samanes tiene una delincuencia, por eso me mudé de ahí. Una delincuencia atroz, que uno no puede salir a trotar. A mí me han robado desde celular hasta gorras. Pero yo no puedo creer que salga con una gorra y me la quiten. Miren, la verdad es que nosotros hemos normalizado durante los últimos Nos años. Nos reímos. Así es. Sí. Eso que acabamos de hacer ahorita. A mí me robaron en el parque de Samanos la gorra con un revólver. Sí. No era más. No, era hasta falsa. Son cosas que una nosotros réplica. hemos venido normalizando y justamente dentro de nuestro plan está trabajar en la prevención. Y es que nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo soy maestra, soy educadora y la gente sigue dudando del poder que tiene la educación en lograr los grandes cambios dentro de una sociedad. Qué bonito, que vos lo dices. Entonces, nosotros hemos apostado a trabajar en arte, cultura y deporte, que son tres ejes fundamentales, para poderle quitar esa base social que tiene la delincuencia, que tiene el tráfico de drogas. Ese, Pero yo, le, yo eso, le sumaría algo, y mira. es el ingreso de delincuentes venezolanos. Hay muchos venezolanos que son gente buena, eh, eh, colaboradora, simpática, gente guapa de Venezuela. Hay muchos ecuatorianos y muchas ecuatorianas que se enamoró de venezolanos y han formado familias ecuavenezolanas hermosas, en donde alternan el encebollado en la mañana con el pabellón al mediodía. Y eso es lindo y es hermoso también, pero se nos colaron 3% o 4% de delincuentes atroces que Maduro los botó de las cárceles y encontraron en Ecuador el campo perfecto para que germine, eh, florezca la delincuencia en el, peor de los, en el peor de los aspectos. Esos venezolanos se tienen que ir. Dicen que ya se están yendo muchos, que se han ido 100 mil, sí, pero se nos, se nos ha ido el elemento valioso. Venezolano que llegó hace 10 años. Se nos han ido médicos, se nos están yendo los enfermeros, se nos están yendo terapeutas, se nos están yendo peluqueros, se nos están yendo bailarines, gente con la que tuve el gusto de compartir y de trabajar. Talentosísima. No me pregunten por qué Venezuela votó eh, una generación extraordinariamente talentosa. Había un chico en mi ciudad en la que trabajaba de, de, de limpieza y era eh, odontólogo y con todos los honores, pero él. Después se puso su propia pequeña clínica y ahorita ya se fue a Miami. Pero quiero decir que eh, Latinoamérica, eh, la generación de ustedes, la mía, se ha esforzado por llegar. Y por eso merecemos buenos gobernantes nacionales, locales, seccionales. Hoy tenemos a estas dos mujeres jóvenes, maravillosas, extraordinarias, que han alcanzado eh, su sueño político para ayudar. Dentro de eso, yo le quiero preguntar a Emily... Eh, algo que eh, me preocupa un poco y es que la verdad yo soy muy independiente porque a mí me han decepcionado socialcristianos y correístas y me han ilusionado los socialcristianos y correístas. Y yo les veo puntos buenos a los socialcristianos y también a los correístas. Hoy por hoy a los socialcristianos todo el mundo los ve como el diablo y nadie quiere ser amigo de ellos. Pero, por ejemplo, este, el hospital metropolitano no, no fue una mala idea. Ustedes piensan como concejales, este, pregunta para Emily. Eh, eh, quitarlo, fomentarlo, incentivarlo, ¿qué van a hacer con el hospital metropolitano? Porque necesitan un presupuesto. Es importantísima tu pregunta porque todo el mundo a veces cree que esto es como borrón y cuenta nueva. Yo no mm. creo en el borrón y la cuenta nueva. Claro. Yo creo que las cosas que se hicieron bien hay que potenciarlas, las cosas que no se hicieron bien hay que buscar nuevamente el enfoque. Una de esas es la policía metropolitana. Nuestra propuesta es cambiar el enfoque de la Policía Metropolitana, llamarla ahora Policía Ciudadana y que tenga un enfoque diferente realmente porque el es servicio. de servicio. Entonces, que, que no la ciudadanía se quede muy claro, por ejemplo, el programa de becas que se tiene, hay que fomentarle, hay que impulsarle, hay que inyectarle mucho más. Y que tú eres hay fruto que, de eso. Hay que buscar la alianza público-privado, hay que buscar la cooperación internacional. Para nosotros es importante y decirle a todos los ciudadanos, a los guayaquileños, que las cosas que se hicieron bien las vamos a potenciar, vamos, vamos a revisar, vamos a potenciar lo que se hizo bien, vamos a marcar indicadores, vamos obviamente también a buscar qué cosas no se hicieron bien uh -huh. para buscar obviamente prevenir esas cosas. Yo te digo, unas cosas que, que alarman mucho. Es que cada 26 horas existe un femicidio en Guayaquil. Es terrible. Eso no es normal, no es. Y Pero decirle... no tiene el alcalde, lamentablemente, las herramientas para impedir eso. Mira, ejemplo existe un proyecto en la cual siempre se puede prevenir uh -huh. ya. Entonces, eh, también te podemos decir, no, es que la seguridad no es competencia del alcalde. La sí. seguridad es una política de Estado y nos corresponde a todos los sí, actores. Cintia decía eso, que ya que, que nos estaba ayudando, más bien que la Pero nos corresponde a todos los actores sociales, sociales, tanto los políticos, la academia, la empresa privada, ser parte integral, una estrategia integral para solucionar los problemas de la ciudadanía. Imagínate que tengamos un femicidio en Guayaquil cada 26 horas, quiere decir que vamos a dejar niños huérfanos de un lado. Claro. ¿Cómo vamos la, la, la municipalidad y la alcaldía a actuar directamente? Allí nosotros no podemos decir, no, es que eso no nos corresponde. Nos corresponde porque son, los, son las guayaquileñas las que están sufriendo, son los niños los que van a padecer de algo. Necesitamos intervención. Nuestro plan de política criminal y convivencia ciudadana, sin duda alguna, busca la prevención del delito. Pero a las mujeres, a las mujeres guayaquileñas hay que darle oportunidades. Una de esas es la independencia financiera. Hay que independizar financieramente a las mujeres. Para eso no se necesita mucho presupuesto. Capacitaciones, alianza público-privado, becas. De dólares para arriba igual. Becas. Uh -huh ya ejemplo el proyecto de becas lo puede hacer con, con los institutos técnicos y tecnológicos pero eso sí se ha hecho eso sí se ha hecho lo sí. que te quiero decir es que lo que se ha hecho bien Va. hay que potenciarlo. y masificarlo hay que masificar. no solamente para los hijos hay de los amigos hay que hacer que llegue mira okay. una de las cosas que a mí me preocupaba mucho y siempre lo cuestionábamos es que existen proyectos interesantes uh -huh. que están ubicados en una zona centro nada más claro. pero qué pasa si yo en mi caso que tengo puente lucía y una mujer ha sido víctima de violencia de género. Hasta llegar a, al centro, más de dos buses, más de dos horas, sin, nece, sin guardia, necesitamos que las ordenanzas que se vayan a llevar a la mesa del Consejo, que sean aprobadas, la política pública, necesito que esté en los barrios de Guayaquil. No que el guayaquileño salga al centro. Necesitamos nosotros ir hacia el guayaquileño, conocer las problemáticas, reconocerlas y actuar. Ya, ¿Y perfecto. Eh, también tenemos a alguien experta en bosques, no en parques. En bosque, y lo digo experto con todo cariño porque ella eh, procuró el cuidado de un parque hermoso eh, vecino de mi casa. Y que la verdad pese a ser... Miren ustedes, con, miren ustedes, alguien me decía eh, qué poco amable que es Guayaquil para con sus habitantes, qué poco afectuosa, qué poco te invita a disfrutarla. No, porque, porque todos los barrios son iguales la tienda de la esquina, el parterre, la basura y no pasa más nada y esto no es culpa solo de Cintia esto es culpa de 50 años de una mala organización eh, de una mala organización urbanística de Guayaquil y de percepción nuestra también el ecuatoriano, no camina, el guayaquileño no camina ¿por qué? por el sol, porque le roban y porque somos, me incluyo, un poquito vaguitos o sea, yo tengo un bosque cerca y no lo supe aprovechar de 10 años viviendo en Samanes fui dos veces al bosque teniéndolo prácticamente a 100 pasos. Eh, error mío. Yo tengo mi opinión sobre este tema del enrejado de algo que no es ni un bosque ni un parque, y tampoco es una plaza. Es algo ahí lindo que antes, en mi época de niño, el malecón Simón Bolívar era sin rejas, pero también era, no todo el malecón, pero sí desde la calle Loja hasta Las Peñas. Un muladar de mendigos, de delincuentes y de personas que hacían actos obscenos en las noches y las madrugadas. Eso era el Malecón. Llegó León Febres Cordero y independizó esa franja de tres kilómetros y construyó el Malecón 2000. Muy lindo, se fue evolucionando hasta convertirse en, dicen, yo tengo mi opinión sobre ese tema, dicen que en una obra injusta que nos oculta del río que nos merma el, la visión y que impide que el guayaquileño entre cuando le da la gana su malecón, que no podemos hacer eso. Entonces vemos a niños de escasos recursos que se mueren de hambre trepando en las rejas para poder vender una botella de agua en 25 centavos cuando ellos la han comprado en 15 o en 20. Es decir, una ganancia de 5 centavos para la cual peligran su vida porque a las 8 o 9 de la noche le cierran las rejas, entonces tienen que trepar. Y que eso no está bien. Aquí Les Álvarez ha dicho que va a quitar las rejas del malecón. ¿Cuál es su opinión frente a este tema, eh, Emily? Bueno, nosotros eh, hemos venido eh, estudiando esta propuesta que es algo muy importante, icónica dentro de lo que esperamos de. Todavía o sea, no es un hecho. Evidentemente está dentro de nuestro plan, uh -huh. está dentro de nuestro plan, pero es muy importante aprovechar este espacio, este espacio para socializar un concepto que es muy importante. Nosotros estamos apostando al arte, la cultura y el deporte. Estas tres cosas van a permitir que el guayaquileño, que ha sido privado durante años, de desarrollarse de otra forma, dejar atrás esas etiquetas de incultos, sucios, vulgares, sabidos, que la gente hace sobre el guayaquileño. Ladrón. Nosotros tenemos que desprendernos de esa mala fama que hasta nosotros mismos hemos llegado a hacer bromas, parodias de, de esto. Sí. El guayaquileño. Yo considero que es muchísimo más de lo que nos han dicho que somos. Pero ¿y dentro eh, de eso las rejas van a permanecer o no? ¿Qué ha dicho el alcalde? En esto de aquí... Porque nos el, quedan dos minutos de programa. Sí, el alcalde ha dicho que va a sacar las rejas y es importante que la gente conozca que esto se trata de un proceso... A mí me Nosotros, parece muy bien. Nosotros necesitamos que el ciudadano se empodere de sus espacios públicos. Y, necesitamos que los ciudadanos... Y permíteme acostar, cuiden. Emily, nosotros y seguramente producto de nuestros estudios y de nuestros esfuerzos, y no porque nadie nos adivó nada, eh, ni, ni tuvimos un Sugar Daddy. Nosotros los que hemos viajado este, sabemos que ahí los grandes eh, sitios turísticos no están enrejados. Central Park no está enrejado y la gente puede entrar incluso en la madrugada. Nadie lo hace porque es peligroso. Eh, Times Square en Nueva York... ¿Qué se le ocurre poner una reja a un sitio donde la gente va a tomarse fotos y a vivenciar lo que significa eh, Nueva York? El eh, no Parque sé, de la Madre en Cuenca. El Parque de la Madre en Cuenca, este, el, los, el, los lugares turísticos de Lima que están cerca del mar, un mar en el que nadie se puede meter porque es un mar rocoso, peligroso, el de Lima, Perú, pero todo el mundo puede sentarse y disfrutarlo, no necesitas un horario. Porque hay gente que también sale en la madrugada. Bueno, eh, quiero eh, felicitar al alcalde por el tema del, de que quite las rejas del malecón, me parece muy bien, y quiero agradecerles a usted, Emily, gracias por venir, a usted, Emily, gracias por venir. Gracias. Algo de manera muy breve, pero antes, le voy a pedir algo de manera muy breve en su mensaje final a los guayaquileños, pero antes quiero recomendarles lo que es también una parte de la cultura eh, guayaquileña. Eh de la cultura porteña, de la cultura de Gran Guayaquil y es la pastelería y panadería Adriana. Tiene más, tiene alrededor de 20 puntos, pero yo quería mostrarle este que está muy cerca de nuestros estudios, eh, que es el, el, la nueva cafetería, la nueva panadería, la nueva pastelería que está en lo que yo llamo el downtown de Guayaquil, que es eh, ahí justo enfrente al Blue Tower, donde antes nosotros teníamos los estudios de Vito TV, y diagonal al Banco Amazonas de nuestro buen amigo señor Parra. Y bueno, ahí pudimos disfrutar de una grabación ayer, porque ayer no grabé en veo grabé en Adriana, pero me la pasé muy bien. Me he comido toda la vitrina. Yo creo que no me van a invitar muy seguido. ...esa torta maravillosa, extraordinaria, son personalizadas absolutamente. Son... Las hace como usted quiere. Pero además, los 19 puntos de esta marca maravillosa, denominada panadería y pastelería. Adriana se ha constituido en el referente gastronómico, cultural, de descanso, de, de ocio y de encuentro entre amigos. Gracias Adriana por habernos puesto un local tan cerca de quienes trabajamos en este sector. Regresamos al estudio rápidamente y recuerda que estamos en época de graduaciones, de bautizos, de primeras comuniones, así que pues eh, siempre una mesa linda le va a traer un buen recuerdo, porque las fotos de los cumpleaños, de los bautizos y de, los, y de, los, de las confirmaciones perduran a lo largo de los años y la gente empieza a ver, uy, la mesa, qué chévere, la mesa, la mesa, es súper importante. Su mensaje a los guayaquileños, empezando por Emilén... Breve, bueno, por favor. Sí. Bueno, guayaquileños, muchísimas gracias por haber creído en nosotros, en habernos dado esta oportunidad, la cual no vamos a defraudar su confianza. Nosotros estaremos todos los días siendo... Eso que ustedes han solicitado, servidores públicos, reales, gente que les sirva, eso vamos a hacer nosotros, somos el poder del cambio. Muchísimas gracias por la confianza. Eh, Emily nos ha dicho que este, no le quite el sueño ser elegida la vicealcaldesa de Guayaquil eh, por su altísima votación, la más alta, y por su condición de mujer en el tema de la alternancia. Eh, por justicia le, le, le pertenecería a ella, pero ella, humilde, sencilla, noble. Este, yo no sería así. Este, ha dicho que no le interesa y que ella lo que quiere es trabajar y no le interesa ser la vicealcaldesa. Yo diría, yo ya estaría hasta haciéndome mi, mi tarjetita. Pero este, de todas maneras, es broma. Gracias por venir y, y, y te felicito que sigas con esa postura de sencillez y que este triunfo no te embarque porque la política es... Cambia a veces como la marea. Querido Ángel, agradecerte a todos los que nos están viendo en este momento, les envío un fuerte abrazo, llegó el cambio, quiero decirles que juntos vamos a construir una ciudad a la altura de nuestros sueños. Llegó el momento, querido Distrito 2, vamos a recorrernos desde Puente Lucía, Pascuales, Flor de Bastión, Montesinaíla, Ladrillera, Mucholote, Orquídea, Kennedy, vamos a recorrer todos los sectores. Todos vamos a ser parte de esta construcción de este nuevo Guayaquil. Un fuerte abrazo y querido Ángelo, nos vamos a volver a ver por aquí. No me has invitado, no? pero ya me hice la autoinvitada. Por supuesto, aquí la vamos a estar esperando. Ella está acompañada de su novio, entiendo, el señor de la Santa. Soy o soltera. Ah, ella, Soy, bueno. Yo estoy enamorada de Guayaquil. Él es relacionista público. ¿Qué es? Díganos con quiénes vienen. Amigo, amigo. Tengo que decirle a la gente que estoy enamorada de Guayaquil. Pero sí sería bueno que se enamore, vicealcaldesa, porque una persona sin amor, <laughs> no al extremo como otras, pero digo, una, una persona enamorada, dice qué, que produce, ¿qué quisiste, Ángelo? Decir? ¿Estás como mi mamá? Que o sea, que no, las mamás son mi, así. Mi, mi mamá hasta que me pide un nieto, y le digo, mami, voy a estar ocupada los siguientes cuatro años de mi vida. No, no. Estoy enamorada va a haber ningún... y casada con Guayaquil por ahora. Pero estás enamorada, ¿qué es lo que importa? De Guayaquil. ¿De ningún hombre? ¿Por ahora? Pero si has tenido novio. Claro, bastante. Y Emil, usted se sí es casada. Yo soy divorciada, te cuento. Tengo ese, novio, tengo ah, un novio. Tengo un novio maravilloso, bello, que muchos lo conocen. Mi Giovanni Ay. Bordeo Lupino, Lupino, que toda la gente. Señor lo ama. Bordeo, cuide a nuestra concejal. Gracias, chicos, por venir. Chicas, por venir. Señoras concejalas, las despedimos con un fuerte aplauso. O Esa es la nueva generación Muchas de guayaquileños que estará en el municipio eh, porteño. La vida ha sido así. Los electores así lo han decidido. Eh, la política finalmente es así. Y tampoco destruyamos, tampoco, yo lo digo porque sucede en las redes sociales, están señalando muchísimo a las que se van, a las que ya no están. Yo creo que eso se lo tiene que dejar a la justicia. Nosotros así no es. somos fiscales. Así yo apenas es. soy periodista, no soy fiscal. Me alegro mucho por el triunfo de ustedes y de Muchas Aquiles gracias. Álvarez. Ojalá Aquiles Álvarez tenga un equipo de prensa que no me esquine a su jefa. Que no le cree una muralla blindada, que no, que no la rodee de un alambre de púas y que permita que la prensa tenga acceso a, a, a la verdad, a la realidad. Ojalá en esta ocasión esto sea diferente. Buenas noches, soy Ángelo Barahona y nos veremos la próxima semana si Dios quiere. Así será Ángelo, sin duda alguna. Gracias. Gracias.